Se viene el primer clásico de la tarde, señores, hoy domingo 7 de mayo. Ahí tenemos a Betún y a Elegante en la pista. El que viene adelante es Elegante, el que viene atrás es Betún. Elegante representando a San Jaime, Betún representando a Santa Elena. Ahí está, dos de los tres que corren. A Mamerto ya lo han presentado, representando a Bernardi. Este es el primer clásico de la tarde. Ya vamos a ver cuando salen a la pista. Ya están en la pista los participantes, señores, y podemos apreciar ustedes. Ahí está Betún, señores, con la monta del... Señores, con los participantes en la pista, señores, pueden apreciar ustedes. Ahí vemos en pantalla a Elegante con la monta de Lacho Gauto, señores. Ahí está Elegante, ya está en la pista. Con la monta de Chucho Arangui, señores. Ahí está Betún representando a Santa Elena. Y ya ingresó en la pista, señores. Ahí está Mamerto con la monta de Jairo Barrios. Ya están los tres participantes para el primer clásico de la tarde. Largaron. De la tarde.
clásico de la tarde aquí en pista Florencio Ojeda. Mamerto es el dueño del primer clásico aquí de la tarde. Ahí, señores, por parte de Verón va a recibir Agustín, señores, el premio bien merecido. Fuerte el aplauso. ¡Arriba para la gente! Este es el premio bien merecido, señores, a la gente de Con Cristo Bernardi. Aquí está su representante. Ahí está su representante, señores. Mamerto. Mamerto, señor. Agustín, felicitaciones. Primeramente, felicitarles a ustedes, a toda la barra grande que viene de Con Cristo Bernardi a competir aquí, justo el primer clásico de la tarde. Ya tiene dueño, ¿qué son ustedes? Muchas gracias, Tiki. La verdad, era una carrera de tres, una carrera linda. El caballo Elegante pidió entrada. Nosotros le habíamos ganado un domingo anterior y decidimos darle entrada. Y bueno, hoy por lesiones no pudo venir Don Roque y la carrera se hizo de tres. Fue una muy linda carrera y una carrera pareja. Y gracias por todo. Como siempre decimos, ¿no? Acompañando también a una gran mujer como es Vero. Pero porque una mujer muy querida en el ambiente turfístico, así que hoy... Lo digo hoy, lo digo siempre, la Vero, la mejor concertista de la Argentina. Ahí está, señores. Ahí está. Después del Pollo Castro. Ahí está. Ahí está. Esto va a ser, ahí está, honor a Mamerto. Mamerto. Ahí está. Ahí va a sonar. Ahí sonó. Ahí está. El champán, señores, que tenían preparado seguramente. Jairo Barrio, señores, fue la monta de Mamerto. Jairo, bueno, felicitaciones. En un principio, cuando pasaste acá, te saludé y bueno, te preguntó el nombre y me dijiste que era Jairo Barrios. Y así que felicitaciones para vos. Y bueno, creo que una suerte enorme para esta competencia, justo el primer clásico, ¿no? Sí, muchas gracias a todos los cuidadores que confiaron en mí, al dueño. ¿Cómo lo veía antes de la carrera? No, y me gustaba nomás que el caballo tenía que haber mejor. Lo que quería vos, que largue bien. Sí, largó un poquito atrasado, pero en el repique ya le hizo. Exacto. Cuando pasaste el disco, ya levantaste la fusta en señal que ya pasaste, ¿no? Ganaste la carrera, así que sí. Para que vea la gente de la gatera. Ajá, para que vean, eso digo. Bueno, o seguramente saludo para quién, a la familia. Sí, a mi familia que siempre me ayuda. Bueno, un gusto de conocerte, así que bueno, que sigan los éxitos. Te mando un abrazo a vos, para la familia, para toda la gente, Bernardi, así que para todos ustedes un abrazo enorme. Gracias, que tengan buen regreso. Jairiño Dubusé para todo el mundo. Y para el Gauchito Gil de Bernardi. Ahí está, señores. Ahí está la gente de Bernardi, señores. Se queda con el primer clásico de la tarde. Ahí está el vareador. Ahí está el vareador, el chico, el vareador. Le mando un gran abrazo a toda la gente que tiene relación con el turf argentino. En este caso estamos aquí, en el norte de la provincia de Entre Ríos, precisamente aquí en La Paz.